Muy buenas y bienvenidos a CPCeros, un podcast modo cero para mantener el piso en ladrillo. Soy Chema, como viene siendo habitual por estos lares, como sabéis de memoria. Vamos a proseguir con nuestro particular repaso al catálogo de las 3 CPC. Como siempre, la mejor compañía, la gente de CPCeros Podcast, claro que sí. Esta semana, antes de presentar nuestro invitado, le queremos dar saludos grandes al amigo Víctor Castro, por esos cafelillos que pasó a través del enlace de Ko-Fi, que se encuentra en la descripción de cada episodio y que nos va a ayudar a mantener el nivel alto de cafeína para estar aquí, como siempre, al pie del cañón, pase lo que pase. Hay que seguir para adelante. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de esta semana porque, hombre, hacía tiempo que este señor no venía por aquí, pero pocas presentaciones va a haber que hacer. Si estamos hablando, ni más ni menos, señoras y señores, la persona, el único, el inimitable, el inigualable. Seguimos haciendo suspense. ¿Para qué? Si lo habéis visto en el título. Señor Fran Gallego, ¿qué dice el tío? Muy buenas, Chema. Desde luego las presentaciones te las curras, ¿eh? O sea, aquí lo de ponernos por encima de lo que somos siempre, pero se agradece. Gracias. Los de improvisar y estas cosas y de según el estado mental que se encuentra uno sale como sale. Normalmente bien, otras veces sale como sale. Las cosas como son. El señor Fran Gallego, obviamente, a esta altura de la vida no va a haber que presentarle porque sabéis de sobra que es una de las personas que más ha impulsado la plataforma en los últimos 10 años, 10, 11 años. Desde 2013 con la primera edición de la CPC RetroDev y desde 2014 con la publicación de CPCtelera, que ayudó a democratizar el acceso a las herramientas que permitían hacer juegos para Amstrad CPC dentro de lo que había disponible en el mercado, podríamos decir, pues con unas herramientas que hasta la llegada de CPCtelera estaban muy dispersas, que estaba cada una de su padre y de su madre, que prácticamente no solo había que saber programar, sino que había que saber manejarse en el mundillo del Astra para localizar las herramientas que te hacían falta, y que gracias a esa primera labor de desarrollo y de recopilación, con esas primeras versiones de CPCtelera, las que empezaron a facilitar mucho el tema de desarrollo, y en la que en los últimos 10 años pues ha habido gente que se ha ido uniendo al carro, ha ido subiendo sus mejoras, ha ido compartiendo sus códigos y ha ido pues poquito a poco creciendo ese entorno de desarrollo. No vamos a decir botó que la gente se confunde, ese entorno de desarrollo en el que te permite realizar un juego aprovechando tus conocimientos de C que aprendiste en la universidad, o que te permite gestionar el proyecto y hacerlo en el ensamblador directamente, siguiendo los famosos vídeos de Fran Gallego, el profesor Retromán, donde ha conseguido que desde el peón de albañil hasta el fontanero sea capaz de hacer sus propios juegos de Amstrad CPC. Bueno, fontanero no estoy seguro si tenemos alguno, pero de albañil soy yo. Albañil sé que hay alguno, mínimo uno que ya ha hecho un par de juegos gracias a la CPCtelera. Señor Fran Gallego, como siempre, muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Tú eres una persona, ¿no?, que más o menos la gente ya te conoce y sabe más o menos de qué pie cogea. Todo el mundo sabe que eres un perturbado mental de OPQA. De los dos, cogeo de los dos pies. Efectivamente. Entonces... Es tu tercera visita en el podcast, creo recordar. Te tocaría una pregunta maldita que la hemos eliminado en ganas de la integración y de la búsqueda de la diversidad que nunca viene. Entonces yo la pregunta que te voy a hacer ahora es diferente, que básicamente sería, como todo el mundo sabe que solo hay una forma correcta, que es QAOP, ¿con qué letra te identificas y por qué? QAOP, ¿con qué letra te identificas y por qué? Y no me vayas a decir que la Q por el rabillo, que te conozco. Pues la O, y solamente porque me gustan las formas redondas. No. ¿La O? Solamente porque me gustan las formas redondas. Sí, de hecho, fíjate que si me gustan las formas redondas, te diría que admiro mucho, por ejemplo, la obra de artistas como Gaudí. Uh-huh. Y ese buscar las formas naturales mucho más curvadas y el no hacer el clásico líneas rectas, sino más natural y tal, es una de las cosas que verdaderamente más admiro de su obra, tanto de él como de otros artistas. Lo que pasa es que, claro, Gaudí en ese aspecto es muy especial. Entonces digo, bueno, pues ya que me gustan las formas redondas, la O es la que representa mejor que ninguna las formas redondas. ¿Me vas a decir ahora que tu pintor favorito es Rubens? No, lo cierto es que no tengo pintor favorito, debería de elegir alguno. Me interesé mucho en su día por la obra de Miró, pero por curiosidades más que otra cosa, y no tengo pintor favorito, debería elegir uno. Bueno, para la próxima edición de Pintorescos Podcast preguntaremos cuál es tu pintor favorito, y luego me da igual lo que me conteste porque conozco a 3 o 4, los demás no tengo ni puta idea, o sea que pues yo conozco a menos. Me va a pillarlo. Yo me acuerdo de este seguro escuchar podcast, me acuerdo de un conocido del pueblo que es pintor y que de vez en cuando ha hecho alguna exposicioncilla pequeña y tal. y me manda un mensaje un día, oye, que estoy exponiendo tal sitio, que tengo unos cuadros nuevos que he hecho y tal. Y digo, venga, vale, pues voy a verlo. Total, que llego y está el hombre allí, un hombre que era ya más mayor, ¿no? Y total, que veo los cuadros y le digo, uy, se nota que para esta tanda de pintura te has inspirado en la obra de Cézanne. Y me dice, pues sí, tienes razón perfectamente, pero ¿tú cómo sabes eso? Y digo, para uno que conozco, pintor que conozco, que sé qué estilo tenía, para no darme cuenta que te has inspirado en la obra de Cézanne. Vamos. Te viene al pelo. El único que conozco es en el que te has inspirado. Para uno que conozco me ha venido de escándalo, tío. Claro, ahora que lo dices, lo cierto es que si tuviera que elegir un pintor favorito, debería de hacerlo de la misma manera. Por cercanía y por personaje conozco, la persona más cercana que conozco y a la que le tengo mucho aprecio, que también pinta en sus ratos libres, aunque no sea para nada un pintor reconocido, es mi suegro. Y de hecho... tengo en mi casa colgados cuadros suyos, así es que si tengo que elegir pintor favorito, mi suegro. Bueno, pues mira, ni tan mal. Vámonos con el primero de los juegos que he elegido, que se trata primero del Xevious, un juego editado por US Gold en 1986, vendido en España por Erbe, que pasa a decir hoy, por Drossos después en la selección de Mastertronic, diseñado y desarrollado, o sea, diseñado por Danco, obviamente, ¿no? Pero desarrollado por la gente de Probe Software, como hemos aprendido en el podcast 231, gracias al análisis del señor don Mauricio, no me acuerdo el nombre del tío, pero vamos, el mismo que hizo en 1942. Un hombre que tuvo una carrera muy dilatada eran los estigmas que tenía en la espalda, el hombre, recibí latigazo primero que él y luego en Probe Software, no te digo llorar. Y del Xevious, que me decía a esta altura de la vida que no conozcáis, es un clasicazo de toda la vida, hombre, es un juego de nave de scroll vertical, muy conocido sobre todo por la recreativa, y en el que hoy vamos a ver, además que Fran tiene una historia muy especial con él, que no me obliga que te capture la webcam, en el que vamos a ver, porque aquí podemos tener un expediente X. Señor don Jaime, cuando usted escuche esto, prepare usted ahí la... eche un vistazo luego en eso otra vez que nos encontramos. Señor don Fran Gallego. Vamos a empezar por el principio. Como dijo ya el destripador, vayamos por parte. El Xevious, como comenté tu vida, ¿entró primero el arcade o entró primero el juego de Amstrad? Pues entró primero el juego de Amstrad y de hecho yo no sabía ni que existía el arcade. Pero esto era muy clásico, curioso, de la época también, ¿verdad? Lo de que tú veías un juego en casa de un amigo, veías una portada que te molaba y te lo llevabas a casa y a lo mejor 20 años después te enterabas que era un arcade. Y bueno, en este caso es curioso por partida doble porque yo lo compré por la arcade que no conocía. Y ahora me explico, porque vale. ¿Cómo puede ser eso? Resulta que cuando yo vi el Xevious por primera vez, creí que era... Porque yo en este caso yo era súper pequeño, o sea, yo tendría... Cuando compré el Xevious tendría 10 años. O sea, yo era muy pequeño. Y bueno, a ver... Para algunos 10 años no es muy pequeño, para mí sí, comparado con mi historia en el Amstrad, que empezó con 8, lógicamente, apenas acababa de empezar, como aquel que dice. A ver si me vas a decir que tú lo confundiste con el Terra Cresta. No con el Terra Cresta, pero es que en esa época, en el bar de abajo de mi casa, estaba el Finalizer Super Transformation. Ok. Finalizer Super Transformation. Es un juego que en su día no sabíamos su nombre porque, claro, tampoco sabíamos inglés y para nosotros era la máquina de los Transformers. ¿Pero qué era? ¿El UFO Robot Dangar o qué? No, se llama Finalizer Super Transformation y simplemente es un juego de naves en el que tú eres como una especie de robotito que vas cogiendo partes y te vas como un Transformer, se te van añadiendo y eres cada vez un robot más grande. Como el UFO Robot Dangar, ¿vale? Básicamente. Pues sí, puede ser que sea, de hecho, si no es un clon, a lo mejor es parecido, lo puedes buscar y lo verás. De hecho, nosotros no sabíamos que se llamaba así. Pues claro, cuando tienes 10 años, para ti, como en el podcast habéis hablado un montón de veces, pues es el juego de los Transformers. Sí, no es el Finalizer Super Transformation. Es... O era el juego del pollito, o era el juego del codazo, estas cosas, claro. Tú le pones el nombre de lo que ves, no te quedas con que lo que sale al principio es el nombre que está en inglés, que pasas de él completamente. Tú te preguntas cómo se juega eso y ya está. Entonces, yo lo vi. Y no sé por qué le vi un parecido con el Finalizer Super Transformation y pensaba que era el arcade del bar que tenía debajo de casa y entonces fue por eso que lo pedí, que me lo compraran en su día. Y lo curioso es que, claro, o sea, luego me lo traen a casa y me pongo a jugar. ¿Cuándo cojo partes del robot? Porque precisamente claro, este juego no tiene ni power up. Oh. No tiene ni power-ups. Entonces, claro, es como, y bueno, ¿y dónde está todo? Entonces, claro, fue un poco así, fue un poco decepción al inicio porque pensaba que era ese y hasta que me di cuenta que no era, claro, yo pensaba, pues, ¿por qué lo han hecho así si no es así? ¿Sabes? Y claro, es que no era, básicamente. Me estás recordando a una historia que nos contó un amigo tuyo también, el amigo Frank, Rosan María en Twitter, como diría el amigo, sí, el amigo Ignacio, de cuando él se compró, creo que fue el The Way of the Exploding Fish, que él pensaba que era el Karateka, y que, o el Karateka, claro, no me acuerdo cuál era, que estaba todo el rato esperando que saliera, a ver cuando salían los toros. El Karate Champ pensaba el que era. Y estaba todo el rato, claro, esperando a ver cuando salían los toros, ¿no? Porque eso era el Karate Champ, tenía que ser el Karate Champ. Sí. Te interrumpió. Pues nada, perdón. Sí. Fue más o menos así. Entonces, claro, pues vas y te compras el juego y como eso fue una decepción, lo primero que pasó es que al poco de tenerlo lo aparqué y dejé de jugar y ya no volví a jugar hasta que pasó un tiempo. No recuerdo ya cuánto sería, pero ya el juego volví a jugar bastante más adelante. Pues sería el clásico día que dices, ¿y a qué juego hoy? Porque ya no tenía muchas cosas que jugar y vuelves al Xevious. Uh-huh. Y cuando tú, digamos, después de esa decepción, ¿no? Cuando ya lo dices, ah, no tengo nada que jugar, lo voy a poner ahora, y lo ves con otro ojo, ¿cómo fue esos primeros momentos con el Xevious ya más en serio? Bueno, a ver, el juego no está mal, se deja jugar, no es tampoco maravilloso, es bastante más fácil en Amstrad de lo que es cuando luego lo ves en la arcade. Uh-huh. Se juega bien, yo que sé, le coges el caire pronto y el problema es que te dura poco, porque en el fondo, como se deja jugar y tal, tiene 2 o 3 puntitos de dificultad que en cuanto aprendes un poquito a jugar, pues consigues hacerte con ellos y enseguida te das cuenta de que bueno, pues que se acaba, que no hay mucho más que hacer en este juego. Que va dando un loop ahí, te va dando un paseito por ahí y poco más. Pero si tú te tuvieras que quedar con los aspectos más positivos del juego, ¿con qué te quedarías? Pues hombre, la verdad es que el que se deje jugar bien es una cosa que no es muy habitual en los juegos de Amstrad del 86. Uh-huh. Es más típico el que nos encontremos con juegos donde cuesta un montón, son muy difíciles, está el clásico Pixel Perfect, el clásico que te hacen mucho más difícil alguna cosa porque el juego es corto y para que te dure se hace más difícil. Uh-huh. Este no es de ese estilo, en este optaron, pues bueno, vamos a poner un marcador de puntuación con chorrocientos dígitos y entonces que la gente le dé 20.000 vueltas si es que le apetece dar 20.000 vueltas. Uh-huh. Que bueno, al final más o menos lo haces porque ya es que no, te pones a jugar, el juego se deja jugar y dices, voy a ver cuántos puntos hago. Y te pones y tal. Con los amigos hubo una época en que sí nos picamos a ver quién hacía más. Cuando digo una época, a lo mejor fue una semana. Los tiempos pasaban a otra velocidad cuando éramos más niños. Sí, sí. Que a lo mejor lo que es una época ahora, en aquello, pues una semana que nos picamos y al final pues nos cansaríamos porque lógicamente le da vueltas y tal y llega un momento que si no es porque se va la luz o pasa alguna cosa y tienes que dejarlo y como no puedes grabar partida ni pararlo ni nada, pues si no es por eso puedes continuar un poco como para siempre, más o menos. Había, por el contrario, bueno, ya aparte de lo corto, ¿no? Había otras cosillas que te dieran coraje, que te dieran rabia, que te dieran tu amo, profe Miguel, ¿por qué carajo lo ha hecho esto así? Pues hombre, la verdad es que en su momento lo que me dio más rabia de todo es que no era el juego que yo quería, lógicamente. Estaba buscando un juego y cuando veo otro, y luego después ya cuando juegas dices, hombre, echas de menos que haya otros monstruos finales, que haya otros mapas, otros lugares. Yo qué sé, cuando eres pequeño tienes mogollón de imaginación. Y sobre todo lo que te gusta es ese qué viene después, qué otra cosa. Y a veces cuando todavía, a mí me pasaba mucho de pequeño, que jugabas a un juego y no habías visto qué había más allá, especulabas con los amigos y te imaginabas, habrá un sitio que no sé qué y habrán hecho no sé qué. Claro, o sea, eso, el primer juego al que jugué en arcade, que fue el Ghosts 'n Goblins, ya me pasaba con los amigos, intentábamos al principio del juego ir en dirección contraria. A ver si había algo y seguro que ahí hay no sé qué cosa que tal, y nos lo imaginábamos y te lo inventabas, entonces pues luego cuando ya ves que da vueltas y que no hay más cosas, pues echas de menos un poco ese contenido, ese explorar otros lugares, ese que te ofrezca algo nuevo el juego, porque sí que es verdad que eso es un punto a favor en realidad, aunque sea negativo, es porque el juego se deja jugar. Entonces, dejándose jugar, tú preferirías que durase más, que hubieran más cosas que se dejan jugar y que explorases y que encontrases cosas nuevas. Vale. Yo no recuerdo si esto tenía final. ¿Esto tenía final, Fran? ¿Te lo llega pasado? ¿Cuáles son las más vueltas que le ha dado todo esto? Como te vengo diciendo, es más, es que casi que te queda claro la primera vez que le das una vuelta, porque el problema es que llegas al final, se termina el mapa y se queda solamente el césped verde que tiene debajo, y cuando llegas a ese punto en el que ya no hay nada, de repente sale otra vez el gris de Player 1 y vuelves otra vez al principio. Entonces es como que la primera vez que lo ves piensas que has pasado de fase. Es, me he pasado la primera fase, qué guay. Y luego dices, uy, esto es igual. Se parece mucho a la fase de antes. A ver si cambia. En fin, el caso es que no, que te dura poquito el juego. Te pones a dar vueltas enseguida y el juego dura poquito. Yo entiendo de que ni te acordarás ya de cuántas vueltas le has llegado a dar esto, ¿no? Yo te digo que la vez esa que nos picamos con los puntos, yo creo recordar que uno de los piques fundamentales era quién conseguía mover los dígitos de los ceros de delante antes. O sea, que cuando estás puntuando, tienes unos dígitos delante que, claro, tienes que conseguir mogollón de puntos para que pasen de cero a algo. Y entonces, claro, era, le he dado vuelta al segundo dígito, no sé si alguien llegó al primero, o no tuvimos tiempo de llegar a tanto, pero sí que recuerdo el comentario de, le he dado al segundo dígito, hemos conseguido subir. Joder. Y poco más que eso. Bueno, pues ni tan mal. Frank, ¿cómo ha sido tu reencuentro ya más de mayo con el Xevious? ¿Era como lo recordaba o te ha llevado alguna sorpresilla así de, hostia, tío, yo esto sí no lo recordaba? No, la verdad es que es más o menos como lo recordaba. Lo que pasa es que, bueno, ahora, claro, lógicamente ahora lo ves con otros ojos. Sabes cosas que antes no sabías, lógicamente. Entonces no lo puedes ver igual. Pero sí es más o menos como recordaba el juego. En cierto modo se parece bastante al arcade. El arcade también es sencillita. No está mal, quiero decir, como port del arcade. Pero, a ver, el juego verdaderamente... Podría, con cómo está hecho, yo creo que se le podría haber sacado mucho más rendimiento en cuanto a longitud, a jugabilidad, a cosas de esas, pero quitando eso, tú lo ves con el tiempo y dices, pues oye, es más o menos. Sí que es verdad que ahora miras y dices, hombre, sí que se nota que no es muy rápido, qué tal, pero es que eso en su época era incluso bueno. Sí, porque te permitía controlar mejor la nave, ¿no? Sí, a ver, si este juego lo juegas a velocidad de Bullet Hell moderno, pues a lo mejor duras 2 segundos o algo así, más o menos. Es que quien no sea habilidoso. Pero a la velocidad a la que esto iba, más o menos, y yo qué sé, que ir a 10 fotogramas, 8, una cosa de estas, más o menos. No sé, andará por ahí. Y cuando llega al enemigo de final, menos aún. Sí, se ralentiza. Con el enemigo de final a lo mejor te baja 3 o 4 o alguna cosa así. Pero vamos, que el caso es que a la velocidad que va y tal se deja jugar, no está mal. No sé, lo miras ahora y dices, es más o menos. Y ahora te fijas en los detallitos, yo qué sé, ves que cuando matas a uno está la animacioncilla con los colores de fondo del parpadeillo, de como que se ha quedado tal, que bueno, queda un poco raro cuando matas a uno en mitad del agua y hay el hueco de tierra, pero bueno, no pasa nada, entiendes que es un sprite y tal, vale, pues está bien. No sé, el juego está más o menos bien, desde luego hoy en día sabemos cómo hacer las cosas mucho mejor que aquí. Pero para la época del 86 y para ser como una conversión del arcade, yo creo que no está mal. Está guay. Hombre, hoy en día normalmente tampoco tiene detrás un tío respirándote en la nuca con el látigo diciendo que esto tiene que estar para Navidad, ¿no? Hoy en día... Eso ayuda mucho, ¿eh? Ayuda sobre todo a hacer las cosas bien y no hacerlas rápido, claro que sí. Cuando lo haces por amor y no porque te están latigueando, creo que las cosas cambian bastante. Un poquito. Y aparte que a día de hoy el mayor latiguero, tú sabes que eras tú, ¿no? Que era la fecha de entrega de la CPC RetroDev, que era cuando la gente se marcaba como objetivo el terminar el juego. Entonces te vamos a incluir en el Hall of Fame de los grandes latigueros de la escena del Astra, a la mano derecha del enanito malvado, muy por detrás del señor Lagenfeld y muy por detrás del señor Wilco. Pues ahí un poquito por detrás del enanito malvado pondremos a Fran Gallego y la fecha de intriga de la CPC RetroDev. Creo que va a ser un gran honor, ¿eh? Dentro de Pero dentro de lo que cabe, la fecha de la CPC RetroDev era más o menos viva todos los años. O sea, que la gente que luego le pillaba el toro, que había hecho en el resto del año, tanto practicar el organismo y el arte autoamatoria. No, está feo. En fin, Fran, me has contado las cosas bonitas, me has contado las cosas que no te molaban tanto, me has contado cómo ha sido el reencuentro en tiempos más modernos. Si tú tuvieras que quedar con alguna de las versiones que has visto, ¿con cuál te quedaría? Hombre, a ver, todo se ha dicho que la versión de arcade, cuando la ves, que yo no la conocía en su época. O sea, si fuera en su época no me podría quedar con otra que fuera la de Amstrad, porque fue lo que conocí. Y si me tuviera que quedar con ella, tampoco la elegía, porque lo primero, como te he dicho, fue aparcarlo, porque no era el juego. Porque no era lo que tú buscabas, claro. Era otro. Pero sí que es verdad que hay mucha diferencia, quiero decir, el de arcade. A ver, hay mucha diferencia relativa, quiero decir, mucha diferencia en cuanto a que se nota, que tiene más contenido, que hay más... Bueno, no tiene mucho más, tiene un poquito más, pero ciertamente la de arcade también se acaba pronto. Es un juego más sencillo de lo que parece. Sí, pero bueno, el arcade era incluso esperable, sobre todo en estos arcades primigenios, que este es del 82. Lo de que no ibas a tener un gran contenido largo, extenso, sino que todo se iba a basar en hacer puntos, básicamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso también es hijo de las arcades primeras, en las que todavía no habían llevado un poco la política lógica del arcade al extremo de no, yo lo que quiero es que te maten pronto para que eches más monedas. Dinero, claro. Claro, en esta también es como cuando jugabas a un buble boble o cosas de este estilo que te dejaban darle vueltas. Ese tipo de cosas, lógicamente en un arcade cuando dominabas se agradecía porque echabas 5 duros y te tirabas un buen ratico. Pero eso fue cambiando y esta sí, porque es de las primeras. Pero que yo creo que igual en esta te dejarían darle vueltas por eso, porque también es verdad que incluso en la arcade, aunque hay un poquito más que en el Amstrad, no hay mucho más, y sí que es verdad que es muy corto para un arcade, la verdad. Bueno, pues ni tan mal. Pues vamos a darle finiquito con la última preguntita de Marra, que ya te lo sabes tú, que básicamente sería, si le tienes que recomendar este Xevious a alguien que no lo jugó nunca para que lo juegue por primera vez y se lo tienes que recomendar una sola frase, ¿qué frase emplearía? Bueno, si quieres una cosa facilita de naves con la que entrar en calor, igual te puede venir bien si no has jugado a nada de naves antes. Sí, vale, me he perdido. Si quieres una cosa de nave para entrar en calor facilita, si no has tenido otra cosa antes, pues vale. Claro, es que si juegas a otras cosas de naves más elaboradas igual se te queda corto, pero es un poco en algo para entrar en calor, así como juegos de naves y tal, facilito, con lo que llevarte bien, está bien para empezar. Para ir practicando los estiramientos de dedo, claro que sí. Sí. Pues vamos con el segundo juego que lo ha elegido, que hoy parece que lo ha hecho queriendo. Ha elegido el Tiger Road, un juego editado por US Gold en su sello barato, en el sello Go, en 1987. Juego desarrollado por Probe Software para no salir mucho del camino, en el que en este caso en concreto no he encontrado crédito, luego don Mauricio que nos saca del pozo de ignorancia. Bruno le tiene asignado solo el de la música, que sería el Jason Seabrook, que era más conocido también por la versión música de Ocean, el que hizo la música por ejemplo del Combat School o del Grisor. Y ahora está la gente diciendo, Chema, está borracho, el Grisor desde cuando tiene música. Pues te lo explico, si cargas el Grisor de CPC y en el menú del principio le das a escape, vas cambiando entre efectos de sonido o música. Los dos a la vez no puedes, pero si le das al... Si tú empiezas de inicio, empiezas con efectos de sonido, si le das escape, le pones la musiquita. Ala, CPCero aprende, claro que sí. Y de Tiger Rock vamos hacia esta altura de la vida. Así que hoy estamos de clásico arcade en clásico arcade. Una recreativa de casco, yo las denomino de las de tirar para adelante. Vale, un poco como podría ser un Go and Goblin que en el fondo es tirar para adelante, pues también tira para adelante, solo que aquí en vez de disparar llevas armas de filo, de contacto. Y que el juego es difícil como sus muertos. El señor Fran Gallego, bueno, antes de empezar con este, porque dije antes que íbamos a hablar de tu famosa edición física del Xevious, y se me iba a pasar ya por harto. Don Fran Gallego, usted tiene una edición física del Xevious muy bonita, que la gente lo reconocerá. Muy extraña, diría. Muy extraña, ¿no? Pero que mucha gente, si lo viera de la foto, reconocería el estuche grande de Erbe. Estos estuches primigenios de Erbe, que eran enormes, que por algún motivo que desconozco, supongo que por ahorrar en diseño gráfico, no te ponían la carátula digamos a tamaño completo del estuche, sino que en letras muy grande ponía Astra Disco y de luego hecho, te venía... Tiene el tamaño de la cassette. Es decir, el tamaño de la esto es el de la cassette, como exacto, si lo hubieras puesto tal cual. Lo que sería la portada del juego ocupa el tamaño como si fuera una Jewel. Pero señor Fran Gallego en su caja pone disco. Y estas ediciones de Erbe, en el estuche grande, eran de disco. ¿Por qué carajo tiene usted una cinta dentro? Yo no tengo ni la más remota idea. Quiero decir, de hecho, además, es que yo no la compré. Quiero decir, yo tenía 10 años, me la compraron mis padres. Yo lo único que, claro, yo quería el juego, pensaba que era ese, lo pedí, y luego me lo trajeron. Lo primero que pensé que me habían regalado el que no era, porque, claro, pone Amstrad disco. Pero, claro, ¿sabes? Cuando eres pequeño, este tipo de cosas, pues la impaciencia te corroe. Yo lo abrí. Y había dentro una cinta. Con lo cual, me habían regalado el que era, pero sorprendentemente es una caja de las que se usan para los discos, pero que dentro el molde que lleva es el molde de la cinta, porque va con molde de cinta, no con molde del disquete, y dentro va la cinta. La cinta, además, la serigrafía normal y corriente de cintas de Erbe, blancas de Xevious, de toda la vida. Así que estamos ante un caso de reciclaje del señor Paco el Barato, que dijo: tengo estos estuches aquí que están caros y no vendemos discos, le vamos a meter una cinta. No lo sabemos, señor don Mauricio, señor don Jaime, pocas semanas a la hora. Vámonos con el segundo de los juegos, entonces. El señor Tiger Road, que estamos cascando mucho ya del serio. El Tiger Road, un jueguecito de, como decíamos, de tira para adelante, ¿no? Este caso concreto, ¿cómo entra en tu vida? ¿También llegó antes como juego de Astra que como arcade, o cómo fue en este caso? Este fue al revés, este sí que conocí la arcade en su día, y la arcade demandaba demasiadas monedas, porque en este sí que es verdad que te daban pal pelo, pero pronto, rápido y bien, porque el juego en arcade hasta que le coges, sobre todo cuando eres pequeño y tal. Yo siempre he oído decir que ahora de adultos nos cuesta más. Yo creo que es al revés, O sea, ahora de adulto pillas patrones pronto si te concentras y cosas de esas, entiendes un poco cómo va. A lo mejor la habilidad y los reflejos, yo qué sé, puedes que los tengas que entrenar, pero hay otras cosas que tienes que de pequeño no tenías. Y sí que es verdad que de pequeño en este te ha llegado a: el dinero que tengo se me ha ido ya y ni me he enterado, básicamente. Que no me he enterado. La leyenda de Casco te roba aquí, comenzando claramente. Este era duro. La cosa es que tú lo pides porque en la recreativa se te iba mucho los dineros. Y cuando llega a tu casa y lo carga, ¿cómo fue ese primer encuentro con este Tiger Road? Pues hombre, es que estamos de decepción, básicamente. A ver, el primer encuentro no fue decepcionante, porque sí que es verdad que aparentemente tú lo ves y no te da mala impresión, porque es una de las cosas de al ver el Tiger Road en Amstrad es, yo qué sé, tú lo ves y dices, tiene buenos mimbres. Es decir, este juego en Amstrad, tal como está más o menos concebido, con su esfuerzo y sus retoques se le podía haber sacado un montón de provecho a este juego. Se podían haber hecho cosas chulas y se podía haber hecho, yo qué sé, lo ves, sigue los mismos trozos del arcade, sigue las mismas, intenta imitar las cosas que salen, pero claro, enseguida, claro, tienes cositas como que el salto es salto flotante extraño. Salto de helio. Pero sí, es un poco así como en otro planeta, los movimientos son un poco raros, yo qué sé, ¿no? Está como hecho como que quiere y no puede, como, yo qué sé, cuando te enfrentas a los primeros enemigos así más difíciles, las peleas no son como en el arcade, que el arcade es difícil, pero es orgánico, es decir, tú lo notas que se juega, que es normal, que golpeas, que hay, yo que sé, hay un feedback visual y de jugabilidad natural de una máquina. En Amstrad se superponen los sprites, te pones encima del enemigo, no tienes espacio para jugar, se te colocan las cosas. Está como, sobre todo, la jugabilidad es lo que le falla. Porque, yo que sé, a nivel gráfico, a ver, es mejorable. Hoy en día tenemos grafistas que lo harían bastante mejor, pero está bien. Quiero decir, yo lo veo y dices, oye, a nivel gráfico no está mal, se ven los mimbres del juego. Quizá la pantalla, lógicamente, la han hecho el ancho de 32 caracteres con la intención de hacer que, pues supongo que para imprimir más rápido y ese tipo de cosas, sobre todo los tiles. Pero que yo qué sé, tú lo ves y dices, ah, ¿por qué? O sea, esto puede estar mejor, falla la jugabilidad. Luego, yo qué sé, te metes en la pantalla en la que salen los dragones, que vas como volando, Y en Amstrad es que es como no entiendes qué está pasando. Es como el sprite flota, hace cosas extrañas. Es como no lo entiendes bien. Yo qué sé, tiene, está como hecho deprisa y corriendo. O sea, la sensación que da es de hazlo ya, corre, que tenemos que sacarlo para mañana. Un clásico de Probe Software, claro que sí. Yo, después de haber hablado con varios desarrolladores de la época que hicieron conversiones a arcade, esto tiene toda la pinta de que le dejaron una recreativa, ¿sabes? Y búscate la vida. Ni código fuente, ni lógica, ni historia. O sea, una recreativa, ponte a jugar y búscate la vida. Aquí hay dos cosas. O, mi opinión personal, o les dieron un vídeo, que también puede ocurrir, que también era de la época, o les dieron un tiempo ridículamente escaso, porque claro, en Amstrad solo está el primer nivel. Es que es lo gracioso de este juego. Tú llegas, te pasas el primer nivel y vuelve al principio. O sea, si ya en Ghosts 'n Goblins esto pasó en Amstrad, y en su día creo que lo del Ghosts 'n Goblins sí que era porque les habían dado un vídeo. Creo que era el caso. En el Ghosts 'n Goblins les habían dado una recreativa, pero, o sea, obviamente tú tenías la recreativa y pero a lo que llegara jugando, ¿sabes? Vale. Y si es una recreativa dura como la del Ghosts 'n Goblins, pasar de ahí, vale. Es bastante posible. Habría que hablar con el Este, que es el grafista, el Este Pickford, creo que recordaba que era el grafista del... No me acuerdo ahora mismo si del Ghosts 'n Goblins o del Ghosts 'n Go. Del Ghosts 'n Goblins, porque del Ghosts 'n Go es Dean Belfield, que lo entrevisté hace poco, precisamente. Y Dean Belfield sí que... Pues eso sí que contó que ahí tuvieron un poquito más de ayuda, pero vamos, no de ayuda de Cascom de que mandara historia ni tal, pero que se la habían jugado el juego de pe a pa y que tiraron como, no sé si me dijo, 350 fotos, una historia así para que luego el artista gráfico pudiera recrear lo que había visto de la recreativa y tal. Bravo, que tirar eso en su época, 350 fotos no las hacía todo el mundo, ¿eh? No, esto eran con carrete. Que era, o sea, que obviamente era una ruina, ¿no? Los materiales que tenían, digamos, para poder tratar eso, las conversiones arcade, ¿no? Que hoy es muy fácil de reír, ¿no? De joder, la verdad es que han hecho no quiero cuánto, pero claro, había que ponerse en el momento, ¿no? De lo que costaba. Las cosas es que, bueno, el tema está en que, quitando, ¿no?, el rollo este, tú ya me has contado más o menos, ¿no?, un poco de lo que le veías de positivo al juego y de lo que le veías negativo, pero así a nivel general, ¿te servía para quitarte el bono de la recreativa o tú decías, puf, le tengo que echar una monedita de vez en cuando porque no me quedo a gusto? A ver, esto pasó un poco como lo del Xevious, pero casi peor, porque en Amstrad sí que es verdad que es que te lo pasas en poco, porque quitando los enemigos grandes, que son los que tienes que matarlos, y eso a la que juegas 2 o 3 veces ya les has pillado un poco el patrón y te los cargas, el resto es que puedes hasta pasar de ellos. O sea, es que está en ese aspecto la jugabilidad tan poco conseguida que tú en una pantalla perfectamente pasas de los enemigos, vas saltando, vas tal, y es mejor incluso, es más fácil. O sea, es como... Bueno, pues claro, eso sí que después te deja peor sabor de boca, porque claro, el otro tú lo ves y dices, bueno, pues es el juego, es más o menos como el arcade, se deja jugar, está bien. Aquí se deja jugar regular, quiero decir, se puede, pero haces el salto, además está hecho sin una gravedad acelerada, el movimiento es muy, yo qué sé, es muy, muy, muy tosco en general como juego, ¿vale? Porque siempre... podemos hablar de los aspectos técnicos y tal, y si bien es verdad que te diría que incluso aquí hay algunos aspectos técnicos de cómo está hecho, que a priori no están mal, yo que sé, parece que la rutina de pintado de tiles puede ser decente, han cambiado el ancho de la pantalla, tenían un scroll al inicio, yo que sé, tienen alguna cosilla, no está mal para la época, ¿vale? Tienen su motorcilla. A ver, está haciendo por software y te hace el scroll multidireccional y tal. Bueno, no está mal. Entonces, tienes una parte técnica y podrías hablar de ella, pero cuando te falla la jugabilidad, O sea, la parte técnica le pueden dar por saco. Como decía él esto, la potencia sin control sirve de nada, efectivamente. No vale para absolutamente nada. Bueno, a ver, potencia tampoco, quiero decir, pero no está mal. Quiero decir que hay cosas que, sobre todo en la época, cuando estamos hablando constantemente de que si por tacos, de que si lo estoy convirtiendo directamente de mode 2 y cosas de estas, yo qué sé, que estás haciendo burradas que no tienen sentido. Y esto lo ves y dices, no, bueno, no está mal. Quiero decir, se puede ser mejorable y tal, pero no está mal. Pero es que no... Y encima, en este otra vez lo mismo. Llegas, es que el otro, puedes dar un par de vueltas en 20 y pico minutillos y tal, pero es que este son 4 minutos. Es que lo que te dura el nivel son 4 minutos. O sea, es que el juego, yo qué sé, sin menospreciar en absoluto, han habido juegos de la CPC RetroDev hechos en un mes o dos que tienen más cantidad de jugabilidad que el juego este. Entonces, claro, es como, a ver, te estás haciendo una conversión de un arcade, que además es un arcade que mucha gente recuerda porque el arcade, aparte de ser difícil, también molaba, estaba chula, era del estilo de los Ghosts 'n Goblins en cuanto a jugabilidades y cosas de esas, y ese estilo gustó mucho en su época, entonces, bien, pero cuando ves esto es como, no podemos hacer mucho, aquí no hay mucho a lo que jugar. Es como, me sale más rentable gastarme los dineros en la máquina. Aunque luego dure menos, ¿no? En tu programa, al menos veías más contenido. Bueno, si no, eso te pones a ver a jugar al que sabe jugar y ves cómo pasa pantallas y vas flipando cuando ves lo que viene en la siguiente y cosas de ese estilo. Esto es el amigo BTR de la época, te lo trae y ya está. Que te enseñe cómo se ve el juego, claro que sí. Fran, ¿cómo ha sido el reencuentro en tiempo más moderno? ¿Era como lo recordaba o te ha sorprendido más de, hostia, yo no lo recordaba tan corto? Hombre, sí lo recordaba corto porque recordaba que me duró muy poco y que fue como un joder, ya se ha acabado. Es como, pero bueno, si no me ha durado, creo que, de hecho, es que te diría que me lo pasé la primera tarde. O sea, es que no creo que me durara más de la primera tarde. Si no fue la primera, pues, claro, a ver, de esa época tengo a lo mejor lo que recuerdo no es exacto, ¿vale? Todos al final, sabes que los recuerdos con el tiempo igual no son lo que eran, si lo volviéramos a ver a lo mejor eran 2 tardes. Seguro que no fueron más de 2 o 3. O sea, es que esto yo creo que la primera tarde te lo pasas y si vuelves a jugarlo a lo mejor un par de veces por aquello de como lo del Xevious, luego vuelves y dices, voy a darle otra oportunidad y dices, bueno, ya, es que no hay mucho más que darle. No tengo más, es que de donde no hay mata no hay patata. No, es que ese no hay otra cosa a lo que jugar y entonces ya voy a jugar a otra. Pues te quedas un poco así, no hay más que hacer con este juego. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, como decía, ¿no? Si donde no hay mata no hay patata, efectivamente. La cuestión es que de lo que has visto, entonces yo entiendo que tú con lo que te quedas con la recreativa, ¿no? Sí, a ver, lógicamente es que la recreativa de Black Tiger, Black Tiger, no sé qué es el otro, el Tiger Road. A ver, siempre los nombres los confundo, no sé por qué los cruzo, el Black Tiger y el Tiger Road. Por Tiger, supongo. Tienes también el Way of the Tiger también ahí, en un momento. Sí, bueno, aunque ese no. El Black Tiger y el Tiger Road son los que cruzo de vez en cuando. Pero bueno, el Tiger Road en su día, ya te digo, sí que me gasté mis buenos dineros en la arcade. Sí que ese sí que me gustó bastante. Me hubiera gustado tener una conversión que, aunque, yo qué sé, incluso si estuviera mecánicamente como esta flojilla, por lo menos estuvieran todas las pantallas, pudieras jugarlas, tal, aunque fuera con multicarga, que tal como está hecho este juego, que los sprites son medianamente grandes y tiene unos cuantos y tal, probablemente le hubiera hecho falta multicarga porque le ocuparán un saco ahí en memoria. Pero bueno, me hubiera dado igual, o sea, yo creo que lo hubiera jugado, que lo hubiera disfrutado un poco más. Te encuentras en tiempos modernos y vuelves a ver lo mismo que veías, que está muy cortico. Y luego, sí, en tiempos modernos ahora lo que ves es eso de ¿por qué sería? ¿Sería porque solo le dieron un vídeo al desarrollador y hizo lo que vio? ¿Sería porque le dieron poco tiempo y por eso está tan mal ajustada la jugabilidad? ¿Sería una combinación de ambas? Yo qué sé, sería un poco todo ese. Y lo ves de otra manera, ¿no? Lo ves como con pena de que no se hubiera podido hacer mejor por lo que fuera. Ahora lo ve como más analítico, ¿no? Como el de niño a lo mejor hubiera dicho, oye, vaya mojón. Ahora dice, vamos a ver por qué esto es un mojón, ¿no? A ver si puedo sacar algo de provecho. Sí, te quedas con la arcade porque evidentemente hay mucha diferencia de jugabilidad sobre todo. Porque ya te digo que a nivel de Amstrad, en cuanto a cómo está hecho de calidad gráfica, aunque sea mejorable, suficiente, pero lo que le falla claramente es la jugabilidad. Entonces, claro, si eso se pudiera mejorar, si hiciera una... Bueno, se puede, se puede. O sea, de hecho, yo creo que un juego como este se podría hacer una conversión muy decente en Amstrad. Se podría hacer algo muy chulo. Pero claro, no es lo que tenemos. Entonces, pues hoy en día el mame es lo que... Hay que jugar con los beepers que se tiene, claro que sí. Entiendo que candidato perfecto para remake cualquiera de los dos que hemos tenido hoy, ¿no? Sí, a ver, este más. Si es para remake, yo desde luego tiraría de este. Xevious no está mal. Quiero decir, la que hay, puedes mejorarlo, claro, pero se deja jugar, está bien. No está tan penalizada la jugabilidad como en este. En Xevious podrías decir, ¿puedo hacer lo que vaya más rápido? Sí, puedes hacerlo más fluido, puedes hacerlo más tal, pero la jugabilidad se deja. En este sí que es verdad que no. Aparte de cortos, que jugablemente está muy, muy cojo. Entonces ahí sí que este sería un muy buen candidato a hacer un buen remake, porque además, ya te digo, yo estoy convencido de que este se puede hacer muy bien. Yo la máquina arcade, si no mal recuerdo, no tiene ni siquiera scrolls parallax y cosas de este estilo, tiene efectillos de fondo y tal, pero no sé, para hacerlo más o menos como el arcade, no igual evidentemente, pero con un parecido razonable, yo creo que se puede hacer muy bien. Pues vamos a darle finiquito al Tiger Road con la preguntita de barra. Si lo tuvieras que recomendar a alguien que no ha jugado nunca, para que juegue por primera vez, y si lo tienes que recomendar una frase que no sea "si yo juego esta mierda, tú también vas a jugar", ¿con qué frase lo recomendaría? Sí, le recomendaría: ve ahorrando y juega al arcade. Ve ahorrando y juega al arcade, qué gran manera de recomendar juegos, claro que sí. Amigo Fran, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de CPCeros, lo que sabes perfectamente que es tu casa, sobre todo si pagas el sustancialmente incrementado alquiler. Antes de pedirlo, cuéntanos en qué follón andas metido, qué ves en el temano, qué planes malvados estás tramando la cueva para dominar el mundo mundial. Bueno, pues eso, como mucha gente sabe, tengo demasiados planes y poco tiempo. Suele ser un mal de estos tiempos los que vivimos. Sí, la verdad es que, a ver, en el fondo a todos nos pasa que la vida diaria y las cosas que nos suceden, pues en épocas, como por ejemplo me ha pasado a mí recientemente, nos absorben mucho y no te dejan el espacio que quieres para llevar proyectos adelante. Esperaría que en un tiempo breve pues pueda volver a hacer cositas que quiero hacer, sobre todo educativas de programación, que tengo unas cuantas en mente de poder ayudar mejor a la gente a aprender, a desarrollar sus habilidades, a conseguir... No sé si se nos va a acabar el tema educativo con los chats GPTs y compañía en breve, porque la cosa está avanzando con la IA mucho y sí, tal, pero yo creo que... Pero tú siempre has dicho de que un ingeniero tiene que saber cómo funcionan esas cosas. Y de hecho lo sigo diciendo. El otro día tuve la suerte de que me invitaran a dar una charla en un ambiente súper chulo como fue en eDreams o Digeo, que me invitaron a dar una charla precisamente para hablar de estos temas de inteligencia artificial, productividad y aprendizaje. Y sí que es verdad que creo que la inteligencia artificial tal como está ahora, ya veremos cómo evoluciona, nos va a producir probablemente a medio plazo el mismo efecto que el móvil, que es decir, como nos da cosas hechas, vamos a hacer menos cosas nosotros y eso redunda en que aprendemos y desarrollamos menos. Es decir, al final esto es como todo, la comodidad te hace débil, siempre es así. Es decir, si quieres hacer algo y hacerte más fuerte, aprender más, saber mejor, hay una cosa en educación que se llama dificultad deseable. Es un concepto, de hecho, que está en artículos de investigación publicado, y es que si no hay un mínimo de dificultad a la que tú te sometas, hagas lo que hagas, no hay progreso por tu parte. Entonces, cuando tienes herramientas que te facilitan, lo que ocurre es que disminuyes tu dificultad y, por tanto, disminuyes también tu progreso. No sé si eso cambiará, hay muchas expectativas de que eso cambie, pero la verdad es que, bueno, yo voy a seguir lo que vengo haciendo, que todo el mundo sabe, que mi intención es ayudar todo lo que pueda a quienes quieren aprender a programar y a desarrollar y a crear cosas. En eso tengo un montón de cositas ahora que tengo a medias. Tengo pendiente, que mucha gente me lo ha pedido dentro de estos, algún día escribir un libro de programación. Eso está pendiente, pero bueno, voy a seguir con eso y con cursos. Pídeselo a ChatGPT, que te lo haga. Sí. A ver... A ChatGPT le puedo pedir que escriba el libro y lo voy a tener pronto, pero no va a ser mi libro. Entonces, no, para eso, bueno, para eso se lo pedís vosotros. Es decir, oye, el libro que no ha escrito Fran Gallego... Se lo pediremos a Fran GPT. Escríbenoslo tú. Fran GPT, analiza los vídeos de Fran y sácanos un libro de la de... Fran, yo sé que hay mucha gente que se lo estará preguntando. Ya lo sabes tú lo que te voy a decir. El CPC RetroDev, ¿hay algo en camino? ¿Este año va a ser la transición hasta algo... un poco más a ver cómo acaba la cosa? A ver, también como ya sabéis que lo anunciamos, nosotros no vamos a organizar CPC RetroDev ni este año ni en principio los siguientes. Es decir, hemos dejado por nuestra parte la organización y lo que sí que es verdad que a cualquiera que esté dispuesto a tomar el testigo y continuar... no tenemos ningún inconveniente, más estaremos encantados de ayudar, de explicar cómo hacer las cosas, de lo que haga falta para echar una mano, pero de momento no hay nada en perspectiva. Entiendo que es normal, que a ver, CPC RetroDev desde fuera sí que se percibe como mucho trabajo, desde dentro es más. Eso te iba a decir. Digo, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. La realidad es peor. Sí, la realidad, pues, nada, a ver, es peor sí, sobre todo cuando son las primeras veces. Es decir, luego cuando ya lo has hecho varias veces, pues lógicamente ya tienes una inercia que sigue costando esfuerzo, sigue llevando tiempo, sigues teniendo que hacer muchas cosas, pero sabes lo que hay que hacer. Y en un, digamos, pasar la batuta, pues alguien tiene que empezar sin saber. Y ahí ese inicio es el que yo creo que le da... más miedo a cualquiera que tenga ganas de hacerlo, que lo entiendo, porque el inicio es cuando más te va a costar, porque tienes que ponerte al día de cómo se hace todo. Pero yo estoy seguro de que en la comunidad hay mucha gente valiente y que si no es este año, pues será el siguiente, y si no, en algún momento alguien dirá, vamos a retomar el CPC RetroDev, que lo merece. Y yo creo que el CPC RetroDev ahora mismo pues estará en un stand-by hasta que alguien tome la batuta, y cuando alguien la tome con ganas, pues ¿por qué no? Que vaya a ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Quiero decir, si estamos aquí, si tenemos capacidades, ¿por qué no vamos a hacer las cosas aún mejor? Eso es de lo que se trata cada día, que podamos hacer un poquito mejor. Pues ya sabéis, querido oyente, si ahí hay un grupito de personas que se quiera organizar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. La universidad os echará una mano, obviamente no con el montante económico, eso os busca la vida vosotros, pero lo que es el tema de traspaso de poderes, pues se pondrá el señor Fran Gallego para la obra y os ayudará en la medida de lo posible. Señor Fran, lo dicho, es siempre un honor tremendo tenerlo usted por aquí, no solo por la categoría de personas, sino por la propia calidad humana. Nos conocemos hace un montón de años, hemos colaborado un montón de años, y siempre es un placer verte por aquí, y que espero y deseo que la próxima vez no tenga que ir yo con el arma del Wildco a tu casa a buscarte, a decirte yo que hace que no viene a grabar. La próxima vez esperemos que sea de tu propio. Pero eso que dices, te agradezco mucho tus comentarios, pero quiero recordar y que no se olvide nadie que gran parte del inicio del CPC RetroDev y de que sea lo que es también es gracias a ti, que colaboraste muchísimo en sus inicios y que muchas de las cosas que conseguimos tanto en eso como en Retroconsolas Alicante cuando lo hacíamos, fue gracias a ti, así que las gracias para mí, las que me corresponden, y para ti también las que te corresponden. Yo soy Mancurrián, que habla mucho y hace poco, tú no te vayas a fiar de la de esto. Una parenta que hace cosas y luego no hace nada. Cascá, es lo que sabe hacer uno. Bueno, y con las mismas decir que muchas de las cosas que se han hecho son gracias, que lo siempre lo he dicho, y si es así, son gracias a la comunidad. Si no hubiera gente interesada, si no hubiera gente que está pendiente, si no hubiera gente que está todo el tiempo, no habría existido ni CPC RetroDev ni nada. O sea, todo el mundo que ha estado colaborando, lo ha estado colaborando, si no de forma directa, de forma indirecta. Es un proyecto que aunque siempre digo, la cara visible pueda ser yo, vale, muy bien, acepto mi responsabilidad de cara visible, no pasa nada. Pero es un proyecto de todos, o sea, estamos todos ahí. La cantidad de desarrolladores que han participado en CPC RetroDev es porque es gente de la comunidad que tenía ganas y que se ha puesto y que se ha motivado, pero que ha hecho su trabajo. Es que ese trabajo es el que es más importante. O sea, nosotros solo pues encendemos una chispa, muy bien, pero ayer estaba diciéndolo José Antonio Quijada, 6 meses para hacer el peral después de llevar ya tiempo aprendiendo. Oye, es que eso no es una chispa, eso es un saco de trabajo, hay que hacerlo. Lo importante al final es tener una fecha límite que te obligue a sacar lo mejor de ti para llegar a la fecha límite, claro que sí. Ya que se ha perdido la buena costumbre de encerrar a la gente en la oficina bajo llave para que no se puedan escapar, y ya que el consumo de sustancias estupefacientes ha decrecido con el paso de los tiempos, que también ayudaba a que la gente terminara las cosas antes de tiempo, pues ahora tenemos los concursos que nos ponen una fechita y nos obligan a currárnoslo todo muy bien. Lo dicho, Frank, es un honor y un placer tenerte por aquí y espero que la próxima, pues, a ver si podemos hacer lo que tenemos hablado, debería hablar de tus juegos de base y estas cosillas que tiene que borrar. Pues mira, me comprometo a que sea en mucho menos tiempo del que ha sido de la última hasta aquí. Será, cabrón, se pasó 3 años de la última vez que estuviste aquí. O sea, hombre, a ver, pues está bien, me puedo comprometer, ¿no? Tengo 3 años de margen para hacerlo en mucho apostando aquí a caballo ganador, claro que sí. Fran, un abrazo grande, picha. Vamos a apostarnos y que en vez de ser en años, sea como muy tarde en meses. Vamos a ver si es verdad. Lo dicho, Fran, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y nos vemos a la de ya. Qué grande este hombre, claro que sí. Y vosotros, oyentes, que estáis al otro lado del YouTube, de la Podcast, el Spotify, la tostadora, vuestra abuela, o en el cielo recogiendo las gallinitas, muchísimas gracias por estar nuevamente una semana más con nosotros. Si queréis hacer como el amigo Fran Gallego y venir por aquí a esta vuestra santa casa a hablar de los juegos de vuestra infancia que os marcaron, mejor sitio lo vais a encontrar. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, mandar un correo a cpcero@gmail.com o un tuit a la cuenta @cpcero, un mensaje privado, lo tenéis que seguirnos, o por Blue Sky si quieres, también tenemos por Blue Sky. Ya sabes lo que toca, picha, que no te cuesta, dale al me gusta, que tener el teléfono en la mano, dale, está al lado, le da con el dedo gordo, pop, le da con el dedo porro, le da al me gusta y nos echa un favorcito. Y si te ha gustado el programa, se lo recomienda a tus amigos, se lo recomienda a todo el mundo. Y si no te ha gustado, se lo recomienda a tu enemigo, lo importante es que lo recomiende. Para lo que queráis, como siempre decimos, CPCero a vuestra casa. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene o la que encarte. ¡Un abrazo!